mañana, feliz mañana de martes, gracias por acompañarnos. Es una jornada con precipitaciones relevantes, ya se lo anticipaba el día de ayer, que a partir de este martes y a lo largo de la semana, la inestabilidad va a estar a la orden del día en el centro de la República Mexicana, asociado a una onda tropical, la precipitación, las descargas eléctricas, incluso el tiempo severo no se descarta, precipitaciones importantes en el centro desde esta jornada y también durante las próximas 48 horas. Atención con eso, que la probabilidad de encharcamientos, inundaciones y deslaves también estará latente y por supuesto este potencial de precipitaciones fuertes también latente en puntos como el sur de la República, esto cerca del próximo miércoles, jueves y también en el occidente. Hay que seguir la información meteorológica, que bueno, actualmente hay una vigilancia tropical en el Pacífico y estimamos empiece a tomar fuerza durante los próximos días, generando otra vez un tiempo inestable en el occidente y también hacia el oriente de la República. Le damos un constante seguimiento a esta información y también destacamos lo que nos espera durante esta tarde. La máxima 25 grados para la Ciudad de México, cielo mayormente nublado, chubascos ocasionales, esperando que esta precipitación también se extienda durante la noche, cerca de un 70%, hablamos de lluvia generalizada, importante, cielo mayormente nublado, 18 grados como temperatura, tiempo fresco. Recuerden que el tiempo severo también incluye la probabilidad de la caída de granizo, incluso viento fuerte, precipitaciones que también son importantes durante el miércoles, jueves, viernes. Observemos la probabilidad de lluvia, se ha mantenido en un porcentaje alto de aquí hasta el viernes, mayormente nublado y tormenta eléctrica, mínima de 13 a 14 grados, máxima de 22 a 23, el ambiente fresco a templado y para Toluca 22 grados como máxima en este martes, mayormente nublado, chubasco, tormenta eléctrica. También en Toluca el porcentaje de precipitación es alto y esto continúa para el próximo miércoles y jueves, mayormente nublado, tormenta eléctrica, valores máximos entre los 19 y los 20 grados, tiempo fresco por las tardes. Puebla, mayormente nublado, lluvia y tormenta eléctrica, esta probabilidad de precipitación, al menos en este martes, en un 50% y va a tomar fuerza durante los próximos días, no hay que bajar la guardia, muy importante seguir todas las recomendaciones e indicaciones de nuestras autopuestos. Esta tarde 25 grados como máxima, mayormente nublado y chubascos ocasionales. La probabilidad de lluvia continúa, esta noche hasta un 70%, mayormente nublado a nublado, tormenta eléctrica, mucha humedad en la ciudad, concluimos la jornada con 18 grados y el ambiente será fresco. Tiempo fresco también para Puebla. Esta tarde 23 grados, mayormente nublado, lluvia, tormenta eléctrica. Así el panorama durante el miércoles, donde la lluvia continúa. Esperamos mucha inestabilidad también para Puebla, con 22 a 23 grados como máxima. Y en Pachuca no es la excepción. Mayormente nublado, tormenta eléctrica en esta jornada. La probabilidad de lluvia es un 70%, mínima de 13 y máxima de 22 grados. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Regresamos.